La piedra fundamental es sentirnos bien y estar cómodos, porque, como estuvimos hablando antes, es más que un matrimonio donde una mirada, con una mirada ya sabés lo que querés decir. Eso es difícil de conseguir. ¿Cómo se consigue? Con amor. Con amor. Con amor. Con amor, con trabajo, con Sí, esfuerzo. mirá, hay una cosa que aprendí este año, que es la diferencia entre sacrificio y esfuerzo. Y la diferencia es que uno cuando hace las cosas con sacrificio, puede ser a desgano. Cuando lo hace con esfuerzo y se cumple el objetivo, está bueno. Con un sacrificio es medio choto. No sé dónde mirar, si a ti o a ti o a ti. A mí. A vos. ¿Querés hablar vos, Horacio? Sí, gracias, Luis María. Ricardo, mientras tanto voy a practicar un... Aprovechá el descanso. Bueno, para el viernes tenemos la presentación oficial del disco. Lo empezamos a grabar este año en enero, entre enero y febrero por ahí. Tuvimos la suerte de contar con gente la cual respetamos mucho y admiramos mucho su profesionalismo en lo que hacen. Estuvo Billy Gómez trabajando en la parte de lo que fue la grabación y las mezclas, que la hicimos en 312, estudio 312 de nuestro amigo Oco Y Nico. y Nico, obviamente, los cuales también participaron en la instancia de la grabación. Por otro lado, nos cayó del cielo Maxi Conforti, que se interesó en laburar algunas cuestiones con nosotros y le propusimos todo lo que es el arte de tapa del disco. El arte de tapa del disco que se ve, lo hizo él, estuvo a cargo de él. La verdad que cuando nos juntamos a hablar de la idea que teníamos, el resultado fue totalmente superador a las expectativas. Así que estamos contentos. Contentos después de tantos años de grabar algo que para nosotros era importante hacerlo. Teníamos 15 temas para grabar aproximadamente y decidimos grabar 5 y grabar otros 5 durante el año. Sentíamos que con 5 temas nos iba a dar el envión que necesitábamos para grabar los otros 5 más adelante. Hoy por hoy la gente escucha mucho por plataformas digitales y bueno, nada, la idea era hacer 5 temas, que los 5 temas se escuchen y estar conformes con los 5 temas, no estar trabajando en rellenos o perdiendo tiempo en cerrar una cantidad de temas que después a lo mejor no termina siendo lo que esperaba. Bueno, Así y que. convengamos también que en la vida de una banda, dame por favor, Sí, sí, sí. cada uno tiene sus... nosotros no vivimos de la música, cada uno tiene su trabajo. Por ejemplo, yo soy presentador en un circo y aparte doblo películas condicionadas al español. Capaz que vieron alguna. Vos hacés la parte de las voces. Las voces, sí, Ah, doblo al español. la otra. No, 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 la otra parte no. Siempre Murió de Asco fue catalogado como una banda punk por el nombre. Pero lo que pasa esa frontera es que si vos escuchaste o viste Murió de Asco alguna vez, escuchás un tema y decís, esto es Murió de Asco. Por más que sea un paso doble o una música romántica que hemos compuesto para esta ocasión, si vos escuchaste o viste Murió de Asco, sabe y escuchás en la radio o donde sea, sabés que es Murió de Asco. No es otra cosa, es Murió de Asco. Y eso está bueno, te lo da el tiempo y creo que un poco la manera de hacer las cosas. Sí, ahí. Y permitime ahora. Sí, adelante, como no. Permitime el Voy a objeto. aprovechar, a comer un. Muy bien, permitime el objeto fálico. Hay una identidad en la banda, más allá de la diversidad musical que podamos hacer. Para mí, la identidad está dada en las letras y está dada en que podemos hacer un tema ska, un tema punk, un tema reggae. Pero en realidad la voz es la que para mí le da esa identidad. Y en lo particular es lo que me seduce de estar también en esta banda, ¿no? De sentir que no es una banda más,
y que no es una banda que hace lo mismo que las otras bandas. No digo que sea mejor ni peor, digo que desde mi punto de vista es distinta. En mi caso, yo obviamente no formo parte de la banda desde hace 28 años, hace 8 o 9 años que estoy, y el motivo por el cual me gusta tocar en esta banda es eso. Para mí no hace lo mismo que otras bandas, no, es una banda que tiene su propio rumbo. Sin más, te devuelvo el objeto fálico. Sí. En todo este tiempo, para mí una banda, la esencia de una banda se ve en vivo. No si suena ajustadito. El tema de una banda de rock es cuando suceden imprevistos. Se corta la luz, o te equivocás, o se equivoca alguien. ¿Qué haces ante ese imprevisto? Por ejemplo, todos han visto el video de Billy Vanelli que hacen playback, salta la púa y uno de los integrantes se caga todo y se va. O he visto a Pierre en no sé qué lugar era y se corta la luz y es como... ¡Ah! ¡Me voy! ¿A quién viste? A Pierre. Que me gusta Pierre, ¿eh? Me gusta Pierre. Y vengan de a uno, como le digo. Pero el hecho es que cuando pasa un imprevisto, ¿qué haces arriba de un escenario? ¿Te vas? ¿Te quedás? ¿La piloteás? Creo que ahí se ve una banda de rock. No en un disco. Para mí. Sí, todo bien con el que toca muy bien la viola, muy bien la bata, muy bien el bajo, canta de la hostia, pero si no me mueve. A mí. Además, la música creo que tiene que haber... Gracias. Creo que tiene que haber en la música un mensaje y el tema es sostener arriba del escenario lo que... Es, mejor dicho, sostener abajo del escenario lo que decís arriba del escenario, lo que decís en un disco. Es bastante fácil hacer o decir lo que los demás quieren escuchar. Pero después hay que sostenerlo, ¿no? Eso es lo que hablábamos al principio. Ser lo mismo arriba del escenario o abajo. Bueno, un poco la banda que odia tu banda habla un poco de eso. ¿Qué prefiere Murió de Asco? ¿Ser conocido o ser reconocido? Yo ya te lo respondí. ¿Vos? Yo en realidad me asumo a la respuesta de él, que también la escuché, pero sería bueno que la diga porque la gente no estuvo antes de que empiecen a filmar, así que... Uno debe ser reconocido, no conocido. Creo que pasa por ahí. La gente que no ha visto Murió de Asco tiene que ir a Fauna porque su vida no va a ser la misma después de ver a Murió de Asco. Puede ser mejor o puede ser peor, pero no va a ser la misma. Pero no va a ser la misma definitivamente. Exactamente. Los que van siempre... No son igual, ya lo han vivido. Ya lo han vivido, sí.